Saludos, ahora es muy temprano, ayer eran las 7 de la noche, hoy son las 7 de la mañana y vengo a enseñarles cómo toma agua en romano por toda la ciudad. A ver, voy a hacer un cambio de clip y ahorita se los muestro. No, no es cierto, así lo voy a dejar, ya sé por qué. Por toda la ciudad hay muchos de estos que son fuentes 100% potables el agua. De hecho, yo traigo mi bote para tomar agua. ¿Pero cómo tomas agua si no traes bote? Bueno, eso lo aprendí de un romano. Aquí tienen un hoyo, ¿lo fijan? Entonces, si tú quieres tomar agua y no traes bote, lo que haces es tapas esto. Y así tomas agua. Así lo hacen los romanos, muchachos. Entonces, hoy se supone que vamos a regresar con Fabiana, a ver si me deja entrevistarla para comprar otros videojocos allá en el GameStop. Pero bueno, ¿vieron cómo? Miren, se la repito súper rápido. Me dio pena porque venía un romano y me dije, no. Pero fíjense, a ver si, es que no estoy viendo si estoy grabando bien o no. Otra vez, acá la fontana, presionas. Así se toma agua, como un romano. Seguimos. Ahora, muchachos, como no todo es videojuegos en el mundo, les voy a mostrar hoy, antes de irnos al GameStop. Al final del video va a haber GameStop. De que va a haber, va a haber. No se apure. Si ustedes vienen a Roma, vengan a esta catedral. Es la de San Giovanni, San Giovanni. Es la basílica de uno la están viendo, ¿eh? Porque pues el árbol. La basílica de Roma, donde está el obispo de Roma, es esta. Es una chulada. Esas imágenes que están ahí arriba, esas son inmensas. O sea, me dan como 5 metros cada una, como 4. Ese es esto. Está, de hecho, de la entrada de donde yo me estoy quedando, que está por allá, hacia el centro. Por aquí va, así vamos. Se ve el Coliseo. De hecho, acá lo vamos a ver en un ratito más. Y sigo caminando por acá. A lo lejos se puede ver el Coliseo. Pero vengan a esta iglesia, nadie la pela. Y es una chulada. Bueno, nadie de mucha gente que viene, porque sí, obviamente mucha gente va a esta. Y es maravillosa todo lo que tiene para ofrecer esta iglesia. Aparte, si vienen muy temprano, como ahora son las 7 de la mañana, ya hay mucho tráfico. Por cierto, es viernes. Y esta iglesia es maravillosa. Yo no tenía la fortuna de conocerla, la segunda vez que estoy en Roma. Y es muy bonita esta iglesia. Bueno, va a ser tardado si llego hasta allá. En esa calle se ve el Coliseo. Ahorita se los pongo. En este video, muchachos, voy a tratar de contarles un poquito de lo que hay en Roma. Esta es la parte de atrás de la basílica. Los obeliscos son muy comunes. Y saben, pasear por Roma es muy solemne, es muy religioso, de hecho. Entonces vamos a andar contando un poquito de lo que hay en Roma así súper rápido. Pero me cae, no se vayan, porque en serio, sí va a haber GameStop. Les prometo, yo quedé que iba a llegar a GameStop. Entonces, por esa calle llegas al Coliseo, ahí los vamos a llevar ahora, ahí. Pero miren nada más, qué bonito, qué chulada, ¿eh? Miren, es otra de las fuentes, y es por todo Roma se van a encontrar muchas de estas fuentes. Es 100% potable, ya vieron. Y allá lo que les decía, al fondo, allá, ahí. Si quitamos ese poste, se alcanza a ver el Coliseo romano. A ver, espérenme, porque aquí no se ve nada por culpa del poste. Ahí está el Coliseo. Ahí está el Coliseo. Ahorita llegamos hasta allá y se los muestro más. Pero les quería mostrar esto. Desgraciadamente es un reflejo de Roma. Construcciones, pues, antiguas, sí, pero no tantas como aquella, menos. Muy sucias y muy descuidadas, pintadas. Entonces, pues sí, tristemente esto es también la cara de Roma. Pero bueno, seguiremos. Miren nada más qué bonita vista del Coliseo allá en el fondo. Este es un parque, no me pregunten cómo se llama, porque sí se llama bien raro. Allá está el Coliseo. La calle por donde venía era por acá. Ahí llegas y está re bonito. Según entiendo, en la antigua Roma son 7 colinas. Y la ciudad, pues sí, está sobre esas 7 colinas. Se divide en las 3 zonas, que es la dentro de la muralla Aureliana, que es la antigua muralla Aureliana donde estaba la antigua Roma.
el Trastevere, que es el Tíber, que aquí le llaman Tevere, el Tevere Tábara, le digo yo. El río Tíber, que en todos lados le decimos Tíber, menos aquí, le dicen Tevere. Y el Trastevere es detrás del río. El Trastevere está, digamos, el Roma ya no, la Roma ya no imperial, sino la Roma cristiana, donde está el Vaticano y todo. Aquí está la zona de las, pues de los, del imperio, ¿no? De lo que queda del imperio. Detrás de esto está el Gran Foro y algunas otras cosas que, pues bueno, pero miren qué bonita imagen, ¿eh? Se le va a sacar foto. Ahí está. A ver, muchachos, para que aprendan. Esta es la Basílica de Santa María la Mayor, o la Mayor. Es una iglesia papal. Bueno, una basílica papal. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a ver. Que está regida por la Santa Sede. Ahí está. La bandera del Vaticano. Estamos muy lejos del Vaticano. Y esta es una basílica papal. No hay cardenal, según entiendo, solo el Papa. Entonces, no puedo firmarla por dentro, pero ahí está. Otro paseíto. Les digo, venir a Roma es ver iglesia tras iglesia tras iglesia y todas espectaculares. Bueno, sobre. Ahorita vemos el frente, ese es por atrás. Luego, curiosidades del viaje, muchachos, miren esto, es como un Tetris sin licencia, obviamente. Vas poniendo las piezas por arriba, aquí 24 centímetros y medio, y se va llenando así el espacio, se ve bien fregón, pero 15 euros, unos juegazos mejor, ¿no? Pero bueno, ahí está, como un Conecta 4, pero bueno, está muy padre, ¿eh? Está muy fregón, que por cierto, ahí quedó la basílica, les mentí. Esta es la parte de atrás. Ahí en otro lado es la parte de adelante. Seguimos con el recorrido. Esta, muchachos, es la Plaza de la República. La Piazza de la República. Algo así se dice. Y es un remate. Acá atrás, o sea, para este lado, está la terminal de trenes que te lleva al aeropuerto y a algunos otros lugares, destinos alejados de Roma. Que por cierto, dato cultural, ayer había dicho que dentro de la ciudad de Roma solo había 3 GameStop. O sea, sí, pero no. En el perímetro de la ciudad, digamos que sí, la zona metropolitana y más. Habrá como 10 y tantos, casi 20, según estaba platicando con Fabiana, que era la dependienta. Y ya cuando checas el mapa, sí, están muy alejados, fuera de las circunferencias de los, digamos, los anillos, ¿no? De la ciudad de Roma. Entonces sí, hay 3 cerca del centro y el resto como unos 15 por fuera, extendidos por toda la zona metropolitana de la ciudad de Roma, que no sé, no me pregunten cómo se llama, dato cultural, el lugar en el que está Roma es la capital de Lazio. Y ya, es todo lo que les puedo decir. Bueno, seguiremos informando, que ahora vamos a ir para allá hasta llegar a la Plaza del Popolo, creo que sí, así se llama. Y así, muchachos, llegamos a la Plaza del Popolo, que tiene como cosa interesante, aparte de su obelisco que hay en muchos lados acá. Esto, alcanzan a distinguir, ahí está, son las catedrales gemelas, son 2 catedrales, parecería una, pero no, son 2 igualitas, ambas. Ahí se ven, la Plaza del Popolo.
allá lejos, por ahí, llegas a las escalinatas de la Plaza España, que también son muy populares por acá. Pero bueno, ahí con el obelisco, vamos a seguir el recorrido. Ya vamos al GameStop, ya casi llegamos al GameStop. Sobres, sale, bye. Miren, está bonita esta plaza. Desde acá hasta allá. Miren, muchachos, voy a ser honesto con ustedes. Ahí a lo lejos, ahí está el GameStop. Pero pasan dos cosas. Una, estoy ya muy cansado de estar caminando todo el día. Y dos, ahorita voy, no se apuren. No se preocupen, sí. Sí voy a ir. Pero no quiero. Porque apenas llevo dos días y ya me voy a acabar el dinero. Entonces por eso no quiero. Pero voy a ir, voy a ir. En serio voy a ir. Nada más denme como media hora para descansar. Ustedes no van a notar nada. Va a ser como 30 milésimas de segundo. Pero bueno, ahí está el GameStop. Para que vean que sí hubo GameStop en este video. Muchachos, vamos a tener que cerrar el video con una mentira. Más bien, no con una mentira. Con una explicación de por qué no fui al GameStop. O sea, ¿por qué no vieron que fui al GameStop? O sea, sí les dije que estaba en el GameStop. Sí fui al GameStop, pero ¿qué creen? Ya no estaba mi mejor amiga Fabiana, que era la que me había hecho los descuentazos. Entonces estaba un batillo ahí que le vamos a decir, como no me sé su nombre, Pierluigi. Y al estar Pierluigi ya no pude comprar con promoción y la verdad es que no me iba a comprar un juego nada más porque sí. Entonces me ha durado y he dejado de comprar juegos porque sí. Pero miren dónde estoy. En la Toscana, cerca de Parma, en un lugar que se llama Verseto. Es allá es Verseto. Yo estoy acá. ¿Por qué estoy acá? Porque de metiche vine al cementerio de Verseto, mismo que está cerrado y no puedo visitar. Me llamó la atención porque es pueblo medieval. Hay un castillo medieval que data del 112 después de Cristo. O sea que debe ser todavía romano. Y luego se fue adaptando hasta ser del conde, de los condes, de por acá, del condado de por acá, en el 1500, desde el 1400 al 1500 y pelos. Después fue parte del fuerte que protegía la ciudad de Parma de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y según entiendo, en este pueblo, las SS de Hitler llegaron y lo quebraron para tomar Parma en la frontera, muy cerca de la frontera con Suiza y Austria y esa zona del norte de Italia. Igual no me crean nada porque estoy leyéndolo en italiano y no sé italiano, entonces qué sé yo. Pero bueno, lo que sí es un hecho, y para pa cerrarlo con videojuegos este video, esta carretera de acá, me va a pasar un carro ahora, ahí va. Me recuerda mucho al juego de Forza que andabas en Italia, en la Toscana. ¿Cuál Forza es? ¿Se acuerdan? Según yo es el Forza 2, Forza Horizon 2 o el 3. No, creo que es el 2. Porque sí se ve bien sabroso todos los carros que pasan por aquí. Recorren toda esta zona y se ve bien padre. Pero bueno, no hubo videojuegos como tal. Los llevé al GameStop en Roma. Pero bueno, por lo pronto creo que los videos de Aquí Nos Tocó Coleccionar van a morir unos días. Aquí voy a estar alrededor de 10 días. Y pues acá no hay GameStop, ni game, ni sex, ni nada. Aquí hay chicharras y pajarillos. Y estoy en un monasterio. Pero bueno, sale, bye.